Took a couple L's this week. It's been hard to get out of bed. She never looked that way at me. I swear she's fucking with my head. Take me far away, far away from pain. Take me far away, far from yesterday. This ain't a love story, it's a funeral. Darling, damn, you look beautiful. You're killing my heart, it's the usual. Killing my heart, it's the usual. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí ando yo, ya empezando el directo del final de Los Guardianes, porque creo que ya hoy día sí acabamos el juego. Así que nada, ¿cómo están todos? Yo ando aquí ya, listo, vamos a decir, pero con un clima extraño, quiero decir, un frío extraño. Vamos a empezar diciendo, como siempre, que acá en Arequipa, Perú, son las 12:02 del mediodía. Hace 18 grados, dice que está soleado, cosa rara, porque afuera veo unas nubes, unas nubes muy, muy importantes. Así que capaz que en la tarde llueve, o ni idea. Y dice que... porque a ver qué va... acá dice que habrá ráfagas de viento fuertes en 2 horas. Claro. Ah, no. Ahora cambió. Ahora dice nublado. Madre mía. Bueno. Está nublado con 16 grados. ¿Y qué puedo decir antes de empezar? Pues, a ver, así, noticia que nos interese a todos. Pues creo que no. Tampoco es que haya visto algo así de juegos, de tarjeta, de computadoras o algo así. Pero bueno. Así que nada, bueno, capaz que sí hay algo. Espere. Que siempre Steam sorprende. Bueno, que dice que la saga, la franquicia de Saints Row, que trajimos el juego que nos regaló la Epic, está con un 84% de descuento en sus juegos en Steam. Así que bueno. Yo no sé, capaz que sí, luego de que terminemos este juego, el siguiente que traiga sea terminar ese también, porque lo dejamos ahí. Solo por traerle, porque además era un juego muy... vamos a decir,
muy sin sentido, un poco sin sentido, solo a la acción, a la locura total. Pero por traerlo, pues está un rato, porque también no es un juego para estar todo unas 5 horas, unas 4 horas. Pero está. Bueno, creo que no hay nada más que decir. Varias ofertas, ta-tam. Bueno, vamos al meollo del asunto. Hoy con el final de los guardianes, que la otra vez no lo llegué a terminar porque tuve que salir, pero lo dejé ahí. Por lo menos quería terminar otro capítulo, pero está. Estaremos un par de horitas porque yo después también en la tarde tengo que salir una reunión de viejos amigos, así que nada, vamos allá. ¿Dónde está? Juego, vamos a cambiar la escena. Y aquí tengo la Epic. No ve nada, ¿no? Pero ahora debería verse. Igual el delay, como siempre decimos, es muy groso. Ahí vamos. No sé, porque verdad está diciendo que este juego me encantó mucho, de verdad. Y como siempre decimos, con Claudia, a disfrutar de los juegos y jugarlos como los juega uno, no imitando a nadie. O intentar imitar a alguien para hacerme el gracioso o el guay. Siempre, sino uno mismo. Así que nada. Esto se está escuchando, ¿no? Sí. También si está por ahí, aunque no sé. Saludito a Claudia, que esté pasando una bonita tarde y disfrutando de la comida. Que también hay que disfrutar la comida. Es otro de los vicios de uno. Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado que estábamos ya en la nave y estamos intentando localizar a Dorarin, que es Adam Warlock, para que nos ayude, claro, contra Riker. Acá Yo me estamos. haré cargo. A ver. Deberíamos invitar a Lady Hellbender a unirse al equipo si sobrevivimos. Pero no va a caber en la nave. Mide como el triple de Quill. Un Quill y medio, cuando mucho. Su armadura seguramente pesa más de 6 Quill. ¿Saben qué? Votemos. ¿Invitamos a Lady Leotardos a unirse? La otra vez voté que sí. No. Peter Quill, Ruth, sus votos. Parece que no. Apuesto a que todavía quiere matarme, así que voy a votar no. En su defensa, la mayoría de la gente quiere hacerlo. Es cierto. Ruth también votó por el no. Los votantes se han pronunciado. Se rechazó mi propuesta. Ah, bueno. No cambió mucho. Uno por probar las cosas diferentes. Bueno, allá vamos. Aquí no había nada. Igual yo me no. Me de que estén aquí peleando por nuestro bando, pero detesto ver que usen a los monstruos como armas. Y saben que soy experto en eso. Pelean por su reina. Eso no lo vuelve correcto. No. ¿Qué iba a decir? Ya se me fue, hijos míos. Ah, que no sé por qué sigo recolectando piezas y ya está todo, pero bueno. Tiquimiquis de uno. Allá vamos. Dorarin. ¿Sí? De una vamos a la pelea. Es así que no me la esperaba. Tampoco. La suerte no sonríe. No fuimos succionados por el vacío de tal. A menos que Riker apague la gravedad. Ojalá esté demasiado ocupado con el ritual como para que se le ocurra. ¿Estamos seguros de que Warlock está del otro lado? Sí, mientras sigamos hacia adelante, estamos en el camino correcto. Encontramos nuestro propósito. No moriremos aquí. Pero si lo hacemos, veremos el Ultad. Corrección. Yo veré el Ultad. El resto de ustedes verá el paraíso pagano en el que crean. Pero preguntaré si hay lugar en el mío para ustedes. ¿A dónde vas, Quill? Estoy siguiendo mi instinto o algo así. Puede ser que Lady Hellbender se una a nuestra batalla final contra Magus. Algo me dice que tiene las manos ocupadas. Muy ocupadas. Son grandes y fuertes. Ah, bueno. Sí, lo entiendo. Acá había unas ¿Y ahora piezas. ¿Dónde rayos va?
¡Reconozco el terreno, ok! Es una lástima que Lady Hellbender no tuviera este ejército durante la Guerra Galáctica. Estaba construyendo su legado. Está guapo, pero no es mi estilo. Contar con ella ahora. Sí, mantengamos su lado bueno. Dios querido, a veces siento que no llego. Eso es, ya falta menos. Acá hay pelea, fijo. O cinemática. Son un montón. Bueno. Cosmo. Gracias, hijo mío. Cosmo, ¿estás ahí? Das pasivo, guardián de galaxias. Por ayudar a Cosmo a olvidar promesa. Ya no perseguir palo que es serpiente. Y mirra, Cosmo ha recabido a Nova. Sí, nos dimos cuenta. Y familia. Diga Privien, cachorros. Ah, es bueno tenerte de nuevo. ¡Ja! Cosmo ser casi como estúpidas pulgas. Cuando crees que ya no está, aparece mordiéndote las patas. Es buen muchacho. Bien, Cosmo es el mejor. Ahora le daremos a pulgas la mordida que merece. ¡Ataquen! Allá van. Gracias, hijos míos. ¡No sabía que Nowhere podía disparar rayos letales! ¡Es fabuloso! Y el perro tiene un botón nuclear bajo la pata. Voy a ser más amable con él. Me gusta mucho eso de las decisiones. Como lo liberamos, vino a ayudarnos. Hacer una caminata espacial en medio de una lucha cruenta fácilmente entra en mis 10 movimientos más arriesgados. ¿Ya intentaste el Moonwalk? Yo me encargo. ¿El Moonwalk? La referencia a Michael Jackson de la otra vez, y se la corté. ¿Qué lo tiene? No, Raker no volverá a escapar. Esta vez no lo vamos a permitir. No tiene a dónde ir. Cuando entremos a la roca, es muy probable que tengamos que vernos las cara a cara con el gran unificador de nuevo. Le aplastaremos la cara. Sí, pero nos dio de bofetadas la última vez que lo enfrentamos. Y la anterior, y la anterior. Esperen. Algo fue eso. ¡Muévanse, muévanse! ¡Ya no! No veo nada. ¡Luces! ¡No! ¡Dale un momento! ¡Acaba de volar por el espacio! ¡Oh, carajo! ¡Protejan las partes del cuerpo! ¿Qué partes? ¡Todas! ¡Esto no me gusta! ¡Estimulante! ¡Ay! ¡Pues sí! ¡A mí sí te parece divertido! ¡Cuidado con los escombros! ¡Es bueno que mi piel sea muy resistente! ¡Pero no rasgarme los pantalones! ¡Déjala rasgada! ¿Cómo los vas a dejar? ¡Te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¡Reconozcan mi velocidad! ¡Qué intenso! ¡Sí! ¡Así es! ¡No! La señal del rastreador es más fuerte aquí. Nos estamos acercando. Algo me dice que los lacayos de Raker no nos facilitarán nada. Nosotros tampoco. ¡Queremos a Adam Warlock! ¡Entréguenlo y nos dejaremos ir! No nos escuchan. Ya me di cuenta. ¡Es increíble pensar que estos eran túneles de mineros y no de fanáticos! ¡Apuesto que estos idiotas solían ser mineros! Bueno, sí, pues sí, pueden ser minas. ¡Cruz, ramifícate! ¿Cómo sabemos que Hellbender no nos apuñalará por la espalda? ¡Jamás! ¡Su honor no lo permite! Bien. ¡Uy! ¡Qué susto, hijo mío!
¡Cuidado a los costados! ¡Hay muchos Vaya. Tontos y locos por aquí! ¡Cobardes! ¡Enfréntenlos como guerreros! ¿Llaman una experiencia espiritual? Toma, puñetazo, en toda la cara. ¡Tan solo intentaba despertarlos! Ahí está. ¡No! ¡El ejército de Hellbender no incluye plantas! ¡Trajo la fauna, no la flora! Nunca mejor dicho. Ahí está. ¡Esta es nuestra última oportunidad de acabar con magos! ¡Los combatientes, Peter Quill! ¡También intentarás razonar con ellos! ¡No funcionará! ¡Acaba con ellos! ¡Ay! ¡Atrapa a los Brood! Y ahora... ¡Granada! ¡Uy! Pensé que había explotado yo también. Sigamos adelante. La señal viene de lo profundo de las minas. Vamos para allá. Esto por aquí, que no sé para qué, como siempre, pero bueno. Ya tenemos 2000. Difícil creer que la iglesia Vaya. Entera comenzó con un montón de mineros. Ojalá se hubieran quedado cavando. Toma, toma, toma. Ahí estos son con el efecto de la electricidad. Ahí está. ¡Tengan cuidado con las emboscadas! ¡A mí nadie me sorprende! ¡Lánzalo atrás! ¡Vamos, floten! ¡Pero tíralo para el otro lado, hijo mío! ¡Ya quiero vaciarle mis armas a Magus en la cara! ¡Si es que tienen! ¡Y también recibirá muchas puñaladas por si acaso! ¡Me toca a mí! ¡Abran paso! ¡Hellbender podría dejarnos aquí! ¡Matarnos! ¡Solo tiro! ¿Quién sigue cavando aquí abajo? Apuesto a que usan metales preciosos para la tecnología de la fe. Las pijamas del transmitificador no son baratas. Ojalá pudiéramos llevarnos algo de... Voy a pegar que no quería. ¡No! Sigo haciendo también. ¡Despacio, Brut! Casi me voy abajo. ¡Oigan! ¡Ese robot gigante resiste mucho daño! ¡Los ojos! Vamos, ahí está, ahí está. Es rara, pero le debemos mucho. Felicidades a los dos. Fue una maniobra impecable. Ataca. ¡Rocket! ¡Lanza esas bombas! ¡Esta porquería está absorbiendo todos mis disparos! Eso. Ahí está. Están luchando con fuerza renovada. Derecho de adquisición en el espacio. Si te atacan sin provocación, tienes derecho a quedarte con el botín de guerra. Definitivamente los provocamos. Ellos nos provocaron primero. Muchas veces. Le voy a poner mi escudo que siempre me... ¡No inventen! ¡Ya le vacié como dos cargamuchos! ¡Este es duro de matar! ¡Hay que redoblar esfuerzos! ¡Cuidado! ¡Peter! ¡Ayuda a Drax! ¡Hora de la artillería pesada! ¡Otro que tiene la planta! ¡Lo tiene agarrado mismo! ¡Esas armas perdidas no saben cuándo rendirse! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Haz lo tuyo, Drax! ¡No puedo ni desafiarlo! ¡Vamos! ¿Cómo sabemos que Hellbender no nos apuñalará por la espalda? ¿Un pájaro de un tiro? ¡No creo! ¡Chazasta, fuerte! ¡Oye tú, idiota! ¡Tú! ¡Suelta, mi amigo! ¡Ahora! Esto tiene mi nombre. ¡Qué guapo! ¡Qué gran idea, amigo! Si todo sale bien, deberíamos volver aquí y llenar nuestro depósito. Venderlo en el mercado negro. Sería el pago por un buen trabajo. Me parece justo. Ah, bueno, ya están haciendo negocios. Pues no vamos a saltar hasta allá. Peter se encarga. ¿En serio? Peter Quill posee las armas mágicas. Vale. Somos inspectores de seguridad. Presenten sus documentos y juzgaremos si son adecuados. Somos inspectores de seguridad. Vamos, hijo mío. Si no detenemos a Magus ahora, estaremos acabados. No vamos a fallar. Magus ya está muerto. Fallaron su inspección de seguridad. Están muertos, Drax. Correcto.
Están muertos. Bien. Ya sabes qué hacer, Quill. Ahí voy. ¿Está puesto? Sí. Que se haga el hielo. ¿Alguien tiene un peine? Peter, seguro. ¿Por qué? Pensaba en la ceremonia de gala que harán en nuestro honor después. No quisiera verme desaliñado. Lo siento, olvidé traerlo. ¿Quieren un peine? ¿Esto se puede congelar? Oh. ¿Y esto? Eso parece innecesariamente traicionero. Lo sé, pero podría funcionar. Claro que sí. Vaya, ahí no. ¿Acá? No. Lady Hellbender podría haber enviado algunos de sus guardias con nosotros. Sería arriesgado. Recuerda que le disparamos a algunos de sus amigos. Y ay, ellos a nosotros. Exacto. Y justo me quedes sin energía, vamos, ese. ¿Qué hay aquí? Vale, hay piezas, ¿no? Pero dame aunque sea un atuendo. ¡Oigan! ¡Parece Navidad aquí atrás! ¿Navidad? ¿Qué es eso? ¡Regalos para mí! ¡Regalitos para mí! ¿Otro para mí? ¡Otro más! ¿Y acá? Ah, ¿qué dijiste? Es el día de este señor. A ver. Dices tiene sentido. Las sectas no desaparecen. Thanos sigue teniendo adeptos. La hija elegida encontrado. Creo que es el que menos me gusta. ¿Estás bien? Ah, sí. Un poco pesado, pero vale la pena. Solo ten cuidado con los saltos. Allá voy. Ya tenemos muchas cosas que para qué, no sé, pero ya las tengo. Ahí está. Esta mesa de trabajo está un tanto oxidada. Trabajo mejor con herramientas oxidadas. Muy bien, Rocket, preparémonos para la batalla final. Usemos la cabeza. Podría ser nuestra última oportunidad. Eso quiere decir que ya se viene la final, pero ya está todo. Y no hay más. No me deja hacer nada. Ay, lo quedaría ahora por un maldito trago. Ok, creo que estoy listo para terminar esto. Sí, yo también. Estamos todos listos. Vámonos. Ahí está Dodarín. Oye, mira, el canal de Adam Warlock llega hasta aquí. Hablando de risitos de oro, debería estar justo al otro lado de ese ejército de robots asesinos. Dime que bromeas. Lo tienen encerrado en un escudo de fe. ¿Creen que podremos desenchufarlo como lo hicimos en Nowhere? Vale la pena intentarlo. Vale, pues. ¡Manos a la obra, señores! ¡Dios Dorado nos está esperando! Vamos por aquí directamente. Vamos, pues. Uy, me hice daño encima. ¡Carajo, la torre está lanzando un robot! ¡Y porra! ¡Se llenó de fuerza! ¡Refugiado! ¡Déjenme! ¡Eso lo convierte en mejor les... blanco! ¡Vamos a hacer una reunión, chicos! ¡Vamos, agrúpense! ¡Estamos juntos en esto, Quill! ¿Ven la cara que ponen cuando me ven rebanando desde las alturas? ¡O la que ponen cuando se dan cuenta de que Groot sí, los va a jamás acabar! Sí, jamás pensé que diría esto, pero es divertido luchar con ustedes. No, sentemos. ¡Sí, ya! Sé que nos sentimos como en una fiesta. Los estamos haciendo bailar a disparos y es muy divertido, pero... si nos desconcentramos y nos dejamos llevar por toda esta euforia, estaremos fritos. ¿Quién está conmigo? ¡Esto va a ser divertido! ¡Vamos! Ponme aunque sea música, hijo mío. ¡Será solo una rebanada! ¡Saca, hijo! ¡Tú también, Gamora! ¡Un guerrero no pierde el tiempo luchando con máquinas! Vamos. Tenemos que encontrar a Gorlo. Si otra está vez detrás de esa barrera mágica, no, debemos vez concentrar nuestra atención ahí.
¡Gamora, haznos picadillo! ¡Te toca, Nebulón! ¡Esta es la nave de los horrores! ¡No imaginé que extrañaría a los Chitauri! ¡Uy! ¡Esto! ¡Lanza eso, Drax! ¡No! ¡Te estás despertando! ¡Claro! No creo que alguien voló. ¡Toma! ¡Ahora! ¡Atrápalo, Groot! ¡Yo soy Groot! Un brazo menos. ¡Hay que atravesar el escudo de fe! ¡Perdemos el tiempo! Ah, desconecta los cables. Y yo peleando aquí. ¡Agárralos! Voy. ¡Apenas estamos marcándole la pintura! Necesito... Debería hacer como el cofre, ¿verdad? Hay que desenchufar cosas. Toma, sí, toma. Ahí está. ¡Agárralo! ¡Aplástalo, Drax! ¡Hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡Un gusto acuchillarte! Hijo de... ¡Sé que son demasiados! ¡Concentrémonos únicamente en los que quieren matarnos! ¿No son los cables? ¡No! ¡El hechicero está sanando! ¡Es imposible llegar ahí con todo ese maldito poder de la fe molestando! ¡Es este! ¡Vamos a desconectarlos uno por uno! No, ¡Tengo estos juguetitos que ya me muero por probar! ¡Eso, Groot! ¡Ayúdalo! ¡Rayos! ¡Ahí voy! ¡Tenga cuidado! ¿Pero qué? ¡Está recargando sus compas! ¡Pongámoslo bajo tierra! ¡Está ahí, lo salvo! ¡Gracias, Groot! ¡Mi don está destruido! ¡Bien! ¡Ven aquí ahora! ¡Y ayuda, ya voy, Groot! ¡Estoy en ello! ¡Hazlo más rápido! ¡Está hijo mío! ¿Qué, Peter? ¡Ahórrense! ¡Toma! ¡Agárralo, Groot! ¡Denle una buena sorpresa a esta alimaña! ¡Pégale! ¡Ahora! ¡Esto a que no los invitaron a la fiesta! ¡Bien por mí! Las máquinas de la muerte pueden quedarse fuera esta vez. ¡Eliminé a otro aleluyo! ¿Te divierte cazar a los débiles? ¡Prepárate, Rocket! Bien, pero... ¡Piensa en algo rápido, Quinn! Es esto, perdón. ¿Tiene uno si menos? No, ahora limpia y repítelo en el otro y estaremos dentro. Listo. ¡Vamos! ¡Wow! ¿Hace cuánto que mamá está en robot? ¡Vamos a ir al camino! ¡Hecho! ¡Por ahí! ¡Warlock! Ahí está. Un segundo. Estoy pidiendo que nos lleven con el doradito. Sujétense bien, ¿entendido? Al dron, no al doradito. Gran. ¡Maldita sea! ¡Abajo todos! ¿Al fin vinieron a confrontar al cautivo? ¿A castigarlo por haber caído tan bajo? ¡Cierra la boca de una vez! ¡Puedo disparar! ¡No lo hagas! ¡No podemos luchar desde aquí arriba! ¡Llegas en la víspera de nuestra ascensión! ¿A qué? ¿A quitarnos todo una vez más? ¿Yo? ¡Dime qué te quité! ¡Mi fe! ¡Y no solo la mía! ¡Abandonaste al rebaño! ¡A la iglesia que ayudaste a construir! Nos hiciste creer que nuestro Dios estaba muerto y al perderte, perdimos la esperanza de recuperar a los nuestros. Pensé que... ¡Prometiste devolverme a mi hijo! Solo comprometí mi compañía. Tú seguías la subyugación. Cometí muchos errores, pero no puedes culparme de tu obsesión. ¡Basta! ¡Basta ya! La verdadera encarnación divina espera. Tú no eres nada, solo una sombra desvaneciente. Pero incluso tú... puedes sentir la luz. Escúchame. Pon fin a este horror. ¡Riker! Hola. Guardianes, rompan mis ataduras. Riker está preparando su ritual. Rocket, ¿puedes liberarlo? Si no hay de otra. Déjame adivinar, ¿el poder de Riker resultó ser más peligroso de lo que creías? Poco importan ahora los errores del pasado, hija de Thanos.
Pronto la fe ciega brotará en el rebaño de Reiker no y alimentará va a pasar. El fanatismo. Vamos a hacer esto todos juntos, ¿verdad? Sí. Ok, señores, a trabajar. ¡Rápido! El tiempo no perdona a nadie. Podría ponerlo de nuevo ahí. No me tientes. Si Magus consigue una forma física, sus deseos insaciables consumirán a toda la creación. A menos que tú te lo comas primero. Es una sobresimplificación. Debemos deponer a la entidad que domina a la damisela. ¿Pero qué será de Nikki después? Si su luz aún fulgura, está perdida, disolviéndose en un sueño. Un sueño placentero. Drax aceptó la promesa y nosotros logramos sacarlo. Estaba listo para quedarme con los fantasmas de mi familia. Magus mantuvo al asesino catatiano cautivo con un destello, un ápice de su ser. La niña aloja a la entidad entera. No conoces a mi niña. Es fuerte. Como Camaria. Como Nebula. Como mi desintegrador cuántico X-7200. Su fe ferviente en sus amigos es contagiosa, pero temo que buscan lo imposible. Parece que Nalgas Doradas no estuvo prestando atención. Lo imposible es nuestra especialidad. Nalgas Doradas. Vamos, es que no quería cortar el diálogo. ¡Rápido, ya! ¡Regocíjense! Llegaron justo a tiempo para el milagro. Gran unificador, confíe en que los contendrás para que sean testigos. Sí, señora. Jesús. Cosmo. Y la Lady. Oh. ¿Qué hago? Solo sigue mi voz. Pero... aún no es tarde. ¿Y dónde estás, hija mía? Solo un poco más. Sigue mi... Levántate, papá. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que preparar todo. Mamá llegará pronto. ¡Vamos, arriba! Nikki, ¿qué?
¿Otro sueño? Ayuda, hay que verla, ¿verdad? Volveré pronto contigo, pequeña. Primero debemos salvar la galaxia. Ya entiendo por qué quiere tanto esto. Nos vemos muy felices. Él sabe que está... vamos a decir, dentro de su cabeza. No sé cómo decirlo. Es muy falso. Las costuras están todas sueltas. No puedo creer que no me diera cuenta antes. Ah, bueno. Por aquí hay más cosas. ¿Otra vez? Corel no habría permitido jamás que Nikki tuviera una de esas. Ahí está el regalo. Esto es muy extraño. ¿Cómo hago para que Nikki lo vea? Acá está el chevaca. Uy. Quédate aquí. Te llamaré si te necesito. Creo que no hay nada más entonces. Había un guardo acá, ¿no? Ahora me estoy... No. Ah. Bueno. ¡Por fin! Oye, ayúdame. Mamá volverá pronto para almorzar y quiero que todo sea perfecto. Nikki. Su cumpleaños. ¡Es hoy! ¿Lo olvidaste otra vez? ¿Papá? ¿Papá? Así que reaccione. ¡Papá! ¡Escúchame! Dijiste, ¿okay?, que sorprenderíamos nada a mamá. Nada de esto es real. ¿Es en serio? ¡Papá! ¡Prometiste ayudarme a sorprender a mamá en su cumpleaños! No, no es cierto. ¿Sí? Dijiste que repararías el holoproyector y al pastel le faltan las velas y no encuentro el regalo que compramos. Por favor, Nikki. Ni bola. ¿Qué hago? Ok. Nikki, ¿y si te digo que nada de esto es real? Obviamente no. No está bien centrado o algo. ¿Puedes arreglarlo? ¿Lo arreglo? Atrapado en el sueño de una niña. Sí, claro. Aún así es genial. Está fantástico. Estaba segura de que lo había arruinado un poco. Hablando de horrores... Sí. Es Hala y el sistema estelar alrededor. Y creo que no olvidé ninguna luna. Es hermoso, Nikki. Listo. Solo queda el pastel y el regalo. Voy por el regalo. El pastel ya está ahí para tener todo ya. Parece como si no estuviera, como si no me hiciera ni caso. Feliz cumpleaños de parte de Nikki y Peter. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Lo encontraste? ¡Sí! Bien, ponlo con el resto. Acá había un cuadro. Yo no estoy loco, había un cuadro. Y ahora lo han quitado. A ver, hija Perfecto. Mía. Perfecto, el regalo. Ponlo en la mesa. ¿Importa acaso qué digo aquí? Se lo compramos juntos. Nowhere. ¿Recuerdas ese callejón de artistas al que fuimos donde vio esa pintura de Krillar que tanto le gustó? Lo tomaré como mi respuesta. ¿Y el pastel? ¿Esto no les resulta extrañamente conocido? ¡Ay, no! Lo encargué en el planeta panadero. Esa parte fue extraña. ¡Ay! ¡Obvio no! ¿Podríamos hablar? Creo que no. ¿Qué tal se ve? Parece que estás entregada a la promesa. Gracias, papá. Te quiero. Santa madre. ¡Santa madre! Peter, abre la puerta. Ya viene, mamá. Yo me encargo de que todo esté perfecto. Tú abre la puerta. De... ¿Abro o hago algo más? Porque es... No, tengo que abrir. ¡Papá! ¡La puerta! Vete. Ay, Correo. Ojalá estuvieras aquí ahora. Necesito tu ayuda. Mm.
Estoy lista. Déjala entrar. A ver. ¡Ah! ¡Qué bueno que te encuentro! Esto es una locura. Nikki está atrapada. Nada de lo que digo importa. Tenemos que llegar a ella para ayudarla. Peter. Lo sé. Necesitamos un plan. Necesitas. Ok, ya sé que tengo mucho que compensar, pero... Peter. Pero si vamos a hacer esto... Estoy muerta, Peter. Oh. Sí, pero... No, muerta, de verdad. ¿O sí? Escuché tu voz. No, tú me trajiste aquí. Te estoy viendo, Kurt. Oh. Ves un espectro. La gema del alma tiene parte de mi espíritu, pero nada de eso es real. Lo resolveremos. Quizá haya un modo de... Tienes que centrarte en ella ahora. Ayúdala a aceptar que no volveré. Solo... Ojalá me lo hubieras dicho. ¿Decirte qué? Que Nikki... Y yo... Es mi... Hace 12 años... Peter. Ella es mi hija. Su promesa no es real. Sí, pero esa parte sí lo es. ¿No? ¿Tú y yo en Mercurio? Recuerdo esa noche... Yo igual. Pero ella no es tu hija. ¿Ah? No es mi hija. No entiendo. Nikki es huérfana. ¡Pua! Durante la guerra, el Consejo de los Kree reunió a todo aquel que no fuera de sangre pura. Nikki en ese entonces... Era tan chiquita. No dejé que la mataran. Entonces, no soy su padre. No. Al menos no su padre. Wow. Ok. No quiere decir que no te necesite. Tiene que dejarme ir. Lo intenté, no me hace caso. Tiene que hacerlo. El cumpleaños, los regalos. Lo que sea que la mantenga atada a una versión falsa de mí, de nosotros. Destruye esa ilusión y que entre en razón. Sabes que no estoy capacitado. Sí, lo estás. Te lo ruego, Peter. Adiós, hija mía. Lo sé. Lo sé. Vale. Antes de continuar, porque creo que dijo los regalos, el cumpleaños en sí, hay que hacer algo, pero espere un momento que tengo que abrir la puerta a alguien.
Listo, disculpen. Nada más cortar el momento, pero es que tenía que abrir la puerta de mi abuelita. Pero está. Seguimos. Nikki. ¿Dónde está mamá? Era ella, ¿verdad? No va a venir. ¡Claro que va a venir! Seguro ese era Carlos diciéndonos que mamá llegara tarde. Así que tengo tiempo de encontrar la música perfecta. Destruye la mentira. Tiene que venir. ¿Destruir la mentira? En cualquier momento, mamá vendrá. Lo siento, Nikki. ¡Oye! ¿A ti qué te pasa? Lo siento, Nikki. ¡No! Puedo arreglarlo. Oh. ¡Basta! 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 ¡Lo arruinas todo! Mamá va a venir. ¿Proyector? No es real, Nikki. Nada de esto es real. ¡Te odio! ¡Tú no eres mi papá! ¡No eres mi...! Sí, no lo soy. ¡Lo arruinaste! ¡Lo arruinaste todo! ¡Mamá iba a volver y... Lo único que quiero es poder verla. Lo que sea que entre por esa puerta, no es tu mamá. Tú no lo sabes. Hay mucho que desconozco. No sé cuándo cerrar la boca para que no me arresten. No sé cómo consolar a una niña cuyo dolor justificado puede llegar a destruir la galaxia. Pero esto... La promesa, Nikki... Es solamente un engaño. No tiene que ver contigo. ¿Empatizar? Recuerdo haber sentido como un... ¡Me da igual lo que tú sentiste! Wow. Eso fue muy directo. Yo vi tu promesa. He visto cientos de miles de promesas y ninguna pudo ayudarme. Lo sé. Lo sé. Solo quiero que sepas que pasé por algo similar a lo que pasaste tú. Genial. La necesito, Peter. No me importa que no sea real. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Aunque signifique preparar el mismo pastel por toda la estúpida eternidad. Solo el hecho de creer que volverá es mejor que admitir que nunca lo hará. Y que... todo es culpa mía. No. Si no lo hubiera distraído. Si hubiera sido más ágil. Pero no es tu culpa que haya muerto, Nikki. No lleves esa carga. ¿Por qué no? Es cierto, si hubiera solo... No es cierto. Tú no creaste esa cosa. Ni la liberaste. No es por ti que tu madre estuviera en ese lugar. Hay mucha culpa para repartir, pero tú no te la mereces. De ninguna manera. Podría ser ella. Confía en Nikki. Solo tú puedes rechazar la mentira. Lo que ves no es tu madre. No es ella. Creo que es algo maligno que quiere devorar toda la galaxia. Y sabes que tu madre no era de las que devoran galaxias, pequeña. Pero no importa lo que crea, porque esta no es mi promesa. No puedo destruirla por ti. Así que imaginemos que la horrible cosa tras la puerta no es mi madre. Estoy contigo. Aún no sé cómo... ¿Cómo alguien puede? ¿Ahora tendré que destrozar pasteles todo el día? Romper cosas es muy catártico. Pero... hay otras maneras.
¿Qué haces? Es algo que me enseñó mi madre. Lo que haces es encender una vela para rendir homenaje y recordarla. Obvio, no es magia ni nada que le devuelva a alguien la vida, pero al menos es un gesto. Un pequeño gesto frente a un evento muy malo. No podemos hacer más. No dejo pensar en el elevador. Estaba enojada conmigo. No estaba enojada, sino preocupada, porque te amaba mucho. Hey, pase lo que pase, no estás sola, ¿ok? Pero hay algo que sí tengo que hacer sola. Por todos. ¿Qué le pasó? ¡No, niña! ¡Debes volver a...! ¡Aléjate de mí! ¡Eso! Vaya, tenía que tener escudo y tres tipos. Rayos. No podremos contra eso. Si no podemos, Warlock estará frito. Céntrense en el séquito de Raker. Allá vamos. Ahora sí. No, no quería hacer eso. ¡Uy, lo congelaron! ¡Ay! ¡Esto! ¡Dispararle a ese solo empeorará las cosas! ¡No va a llegar el burro! ¡Ahí! ¡Evitamos estar curando a los demás! ¡No puede hacerlo sin cabeza! ¡Extracción del arma! ¡Debe detenerse! ¡Y el otro! ¡Presencia a todos los demás! ¡Sí, qué chiste! ¡Uy! ¡Descongélate, hijo mío! ¡Y ahora que sigue, Peter Quill! ¡Granada! ¡Toma! ¡Uy! ¡No esperaba que la hija de Peter Quill se liberara sola! ¡Está libre, pero nosotros en peligro! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Bájate los trajes! ¡Ya vamos a vencerte! ¡Necesito ayuda! ¡Rayo! ¡Rápido como un rayo! ¡Estoy bien! ¡Regresa!
¡Regresemos al trabajo! ¡Es momento de renovar con fuerza! ¡Pégale, Rocket! ¡Está curando a sus amigos! Esto. Granadas. El disco volador los está curando. No puede ser, cabeza. Otro fuera. Peter Wilder, dirección a ver. Este dejero de electricidad. Está bendiciendo a sus feligreses. Agárralo. Claro, el tonto volador cura a sus amigos. No hagas que te maten. Esto. ¡Golpea! Eso significa que Magnus está libre. ¡Nuestro enemigo! ¡La corrupción! Vale. ¡Suficiente! ¿Quieres ver fuegos artificiales? Por fin, hijo mío. Sí, otro día con más calma. ¡Dispárenle! Uy, se me fue el mouse. Nada puede quebrantar. No hay lugar para ustedes. Ok, estamos haciendo algo bien. ¿Y dónde estás tú? Granificador, por favor. Roca, roca. Oye, no le hizo nada. ¡Oye, Will! ¡El Hola. Reculón está viendo las estrellas! ¡Eso, eso, eso! ¡Granificador, por favor! ¡No! ¡Mi friend está abajo! ¡Levántate, hijo mío! Granada. ¿Qué? ¡Él no quiere a los de golpe! ¡Vamos, hijo mío! ¡No esconderte detrás de ninguna niña, Rachel! ¡Sigue insultándolo aquí! ¡Mi friend! ¿Cómo? ¡Sola el papel tiene que salir de ahí en algún momento! ¡Esas son las opciones de un tipo desesperado! ¡Silencio! ¡Hace mucho que no pude hablar! ¡No puede ser! ¡Atrápalo! ¡Me toca! Vaya, no quería hacer eso. No le hizo nada igual. ¡No le queda nada! ¡Escudo! ¡Por favor, ayuda! ¡Esta cosa se traga las balas! ¡Ya voy! ¡No tendrás! ¡Ya casi terminamos! ¡La corrupción! ¡Lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Oye, ¿estás bien? ¡Oh! ¡Escudo, hijo mío! ¡No se ve nada! ¡Tan poderosa! ¡Déjenlos plantados! ¡Oh!
con todo. ¡Qué locura! ¡Púdrete! ¡Contendrás la corrupción! ¡No! 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 No cuando estoy tan cerca. Mintió a los dos. Mira. Mira bien. Mi niña. Lo lograste. Fue. Se reunió con su hijo. Vamos, Warlock. Ahora ante ustedes, su benevolente guardián de la galaxia. Está hecho. Ok, ok, no estuviste mal. Nope. ¿Nos vamos? Nuestro público nos espera. ¿La niña se volvió como una divinidad? Se supone que sí, porque tiene poderes. Opa. Aquí debe... Entonces, ¿ganamos? Por supuesto que sí. Deberíamos salvar la galaxia más seguido. Cuenten conmigo. La próxima les prometo no intentar destruirla antes. Tú no hagas más promesas. Nos ganamos esto, muchachos. Disfrutémoslo en grande. Acá debe haber música, pero claro, no hay copia. Oh. Ahí estás, hijo de perra. Hay demasiado que discutir del informe canino. No necesario. Caso cerrado. Guardián de galaxias. Hacer honor al nombre. Tuvieron ayuda también. Si Guardián busca más trabajo, Cosmos siempre perseguir problemas. Creo que lo que necesitamos ahora es un buen paseo. Ahí te ves, Cosmo. ¿Por qué me he quitado la música? Acá debía estar sonando... De Bonnie Tyler, no me acuerdo, vía Hero. Bien hecho, destructor. ¿Y tus delicados amigos? ¿La dama me considera delicado? ¿Y quién es este delicioso caramelito en su dorada envoltura? ¡Qué asco! Yo, Lady Hellbender.
Lamentamos la pérdida de tantas bestias, pero honramos su sacrificio. Murieron protegiendo a su manada. Se fueron con honor. ¿Regresarás a Seknarf 9? Antes debemos construir un hogar digno para Fung, o devorará a cada criatura de mi mundo. Si vuelve a escaparse, échanos un grito y te haremos un buen descuento. La dama me considera delicado. Caramelito en su envoltura, ay Dios querido. Como bueno, I need a hero de Bonnie Tyler. Ya está sonando de fondo. Pero bueno. Ay, me encantan los diálogos. Ustedes. ¿Recuerdan algo de lo que sucedió aquí? Una fiesta galáctica, sin reparar en gastos. Si hay alcohol, le entro. Y muy ruidosa. Espera, ese es Draxel. Solo dime, Drax. ¿Y esa? ¡Porjala, es Gamora! Queridos invitados, se perdieron de lo más legendario de la vida. ¿Qué? No parecerá la computadora esa, que parece una estrella. Va a decir, acá está Dan Warlock, está vivo. Parece que no. ¡Sí! ¡Lo lograste! Sabía que lo harías. Uy. ¿Qué, bestia salvaje? ¡Ruido repugnante! ¡Estúpida criatura! Como saluda a otro de los guardianes de la galaxia. ¿Qué es lo que dijo? Que te mostrará tu habitación. Pero no tenemos una libre, troncote. ¿Qué? No, ni loco. ¡Tú déjale la tuya! ¡Tengo cosas muy importantes en la mía! Me alegra que el final sea este y no el otro triste. ¿Cuántos finales tristes había? ¡Un chorro! Después de ti. No, tú primero. No, yo insisto. No, yo insisto. ¡Después de ti! Este inútil concurso de modales entorpece nuestro avance. Y por eso... deberías ir primero. Bien, entonces... yo atravesaré el fastidioso vestíbulo. Esa tarjeta de presentación. Captura. Ahí se acabó. Opa. Bueno, ¿qué procede? No lo sé. El cielo es el límite, dicen. Está claro que no. ¿Y si robamos un banco? Estamos quebrados. ¡No! ¡Yo ni loca voy a robar un banco! ¡Es ilegal! Muy divertido. Estás corrompiendo a la niña. Relájate, Drax. Es una sugerencia. Una muy buena y muy lucrativa sugerencia. ¿Todo bien, ¿qué pasa, hijo mío? Una molesta indigestión. No es nada serio. Ok. Bueno, hay un baño atrás por si necesitas, Claro, si te comiste tremendo bicho tú solo. Oye, Mantis, ¿qué harás ahora que el universo está a salvo de nuevo? No lo sé. Quizá vuelva a la Mantis. Aunque dicen que la Tierra es muy bonita en esta época del año. O podría visitar Contraxia. Ahí se puede apostar. ¿Sabemos si Contraxia tuvo tiempo de superar la promesa? Como sea, no es lugar para una niña. No te ves nada bien.
Eso ya se ve. ¿Dónde está el botiquín? Tengo entrenamiento para eso. Nosotros no tenemos un botiquín. ¿De qué estás hablando? Claro que tenemos uno, Drax. La cinta para motor no cuenta. Probablemente solo necesita una sola. No deben preocuparse por mí. Me siento increíble. Fabuloso. ¡Por favor! Pero hijo mío. Yo. ¡Pero qué demonios! ¡Wow! ¿Pero qué pasó? ¡Ay, no me! ¡Este es Magus! ¿No se acababa ahí? ¡Magus! Oh, sí. Esta es cuando esa cosa malvada consume al Dios Dorado e intenta destruir la galaxia. Y probablemente lo logre. ¿Por qué siento que la mantiloca está en mi cabeza? De hecho, estoy en la mente de todos. Así Magus no se enterará de su fabuloso plan. ¿Y cuál es? No, es mejor no revelarlo. Él, yo y el destino somos tres. Y todos vamos a morir. Mi forma final, la nueva norma. Ya recuerdo. Cuando esta cosa nos atacó a mi madre y a mí, temía la gema del infinito. Ah. Sí, yo también advertí que le tenía miedo. ¡Ay! ¡Sí! ¡La gema ancestral! ¡Una de las seis! Es la única lo suficientemente fuerte para contener el alma todopoderosa de Magus. Entonces, ¿solo tenemos que hacer que se acerque y lanzarle una piedra mágica? ¡Exacto! Pequeños, ruidosos, molestos, espurios. ¿Espurios? ¿Qué están tramando? Mantis, ¿cómo atraemos al mago enorme? Es hora de arrodillarse ante el nuevo ideal. ¿Qué hace mejor, guardián? No, no ser amigables. Ella se refiere a irritar a los demás. Bueno, si alguien puede irritar a un dios. Somos nosotros. ¡Ahora! ¡Arrodíllense ante su dios! ¿Quién mejor que yo para predecir lo que depara el porvenir? ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Le estás aplaudiendo? Sí, aplaudo, pero con ironía. ¿Y él sabe qué es con ironía? ¡Sí! ¡Aplaudan más fuerte a su dios! No. No concedes más que mentiras y falsas promesas. ¡Tienes de lo peor! Vamos, aplaudan, hijos míos. Entonces, ¿por qué aplauden? Porque nos burlamos de ti, idiota. ¿Qué cosa? ¡Dije, arrodíllense! ¿Estás bromeando? ¡Atrás! ¡Yo me ocupo! ¡Nikki, no! ¡Sal de ahí! ¡Confíen en mí! ¡Sí! ¡Este! ¡Este es el camino! ¡Vamos a Nikki! ¡Ahora! ¡Corre, hijo mío! ¡Ya! ¡Manténganse juntos! ¿Cómo carajos puede? Les dije que yo me ocupaba. ¡Ok! ¡Eso fue increíble! ¿Cómo hiciste? No tengo idea, pero ahora... ¿Te disparo? ¿Qué hago? Todo bien por ahora, guardianes, pero no cantes historias. Unos simples mortales no pueden defenderme. ¡Vienen, prepárense para aplastar muchos bichos! Ahora sí. ¡Yo te acabaré! Sí, ¡suéltame! ¡Ayuda! ¡No puede hacer nada genial como la niña! ¡Oye! ¡Tengo un nombre, fíjate! ¡Ante la duda, disparen a la cara! ¡Quieto, perro! ¡Bichos atrevidos! ¡Esta plaga se incrementa cada minuto! ¡Bichos! ¡Toman espada! ¡Como mantequilla!
ira. Uy, lo lanzó a la estratosfera. ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Te aconsejo evadir el destino del gusano en el futuro! ¡Vamos, alerta! ¡Eres comida para peces! ¡Llévelo a Nezuko! ¡Esto no basta por celebrar antes de tiempo! ¡Ya ves! ¡Son los estúpidos! ¿Por qué no se rinden y ya? ¡La gema! ¡Tienes que usar la gema! Sigue estando demasiado lejos. Parece quedarse ahí a propósito. ¿Qué estás esperando, Quill? ¡Di algo que lo saque de ahí! ¡Sí! ¡Enfurécelo con tus palabras mal elegidas! ¡Ay, gracias! ¡Insectos acorralados morirán aplastados! ¡La prisión de sus patéticas almas! ¡Ya, tomato! ¡Complemento de fosfato! ¡Sí, te gusta rimar! ¡Ya entendí! ¿Cómo puede ser todavía más insoportable? ¡Plato, rato, gato! ¡Qué desacato! ¡Longigato! ¡Comienzan a fastidiarme! ¡Es nuestra especialidad! ¡Zapato, vibrato, desacato! ¡Eso no tiene sentido! Nosotros decimos cosas sin sentido. Tú no dejas de escupir idioteces desde el primer día. ¡Y ahora rimas, idiota! ¡Ingratos intrascendentes! ¡Perfecto! Parece que lo fastidian. ¡Oh! ¡Está haciendo eso del planeta! ¡Eiji! ¿Lista para salvarnos de nuevo? Solo ten cuidado. Oye, soy la de los poderes increíbles, ¿recuerdas? Eso es cierto. ¡Ya voy! ¡Sépanlo! ¡Los quiero mucho, amigos! ¿Están todos bien? Bien hecho, niña. Muy bien. Definitivamente vamos a vencer. Solo tenemos que resistir un poco más. ¡Puedo procurar ejército! ¡Hoy no puede ser otra infestación! ¡Bien por mí! ¡Que vengan! ¡Granada! ¡Uy, la pisó! ¡Ay, azul! ¡Si soy yo o esa cosa se está empezando a enojar! ¡Hombre! ¡Segurísimo que se está enojando! ¡Toma! Si seguimos así, se abalanzará sobre nosotros, lo presiento. ¡Sí! ¡Se acaba de lanzar los planetas como un cobarde! ¡Ay, lo podía cancelar! ¡Recién me lo dicen! Voy a llamarlos, a ver. ¡Todos, agrúpense! La última reunión puede ser. ¿Por qué nos sacaste del campo de batalla, Peter Quill? ¡Nuestros enemigos se derriten frente a nosotros! ¡Como mantequilla sobre tostada! ¡Que alguien traiga un trozo de pan! ¡Luché muchas batallas, amigos! ¡Pero ninguna fue tan magnífica como esta! Mantengan la concentración. ¡Es magnífica, Drax! ¡Increíble e inesperadamente magnífica! ¿Verdad? ¡Como una maldita supernova! ¡Concéntrense, ojos abiertos y apunten a las estrellas! ¿Quién está conmigo? ¡Sabias palabras! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! Sí. ¡No me puso música! ¡Abajo! ¡Atrápalos bien! ¡Detónala, Rocket! ¡Son las Drax, empujo yo! ¡O esa cosa se está empezando a enojar! ¡Oh, sí! ¡Segurísimo que se está enojando! ¡Espectáculo sobre luces! ¡Sacúdelos bien! ¡Es tu oportunidad, Gamora! ¡Espero que nuestras cosas no le hagan nada! ¡Claro, Quill! ¡Que seas odioso va a salvar a la galaxia! ¡Vaya! En la primera película salvó la galaxia dando un baile. De Footloose. Por la gema cuando lo capturemos. Gran visión para los negocios, Rocket. Pero no estoy seguro de que sea lo mejor. El último. Tarde o temprano, todos caerán ante mí. La galaxia entera caerá. Chicos, la gema se comporta rara. ¡Es el momento, guardianes! ¡Atráelo, Quill! ¡Necesitamos un ángulo de disparo!
¡Ríndanse ante mí! ¡Dije que se rindan! ¡Provocar! ¡Ahora, señor Stark! ¡Métete esto en tu enorme cabezota! ¡No nos rendimos ante nadie! ¿No lo entiendes? ¿No sabes quiénes somos? ¡Exacto! ¡Somos los Guardianes de la Galaxia! ¡Tenemos tarjetas de negocios! ¡Y preferimos morir antes de rendirnos ante ti! ¿Se atreven a desafiar a un dios? ¡No tienen noción de mí! ¡Cállese! ¿Qué dijiste? ¡Cállese! ¡Ah! ¡Sus burlas! ¡Burlanme! ¡Burlanme! ¿Tu ego? ¡Esa gema te va a matar, Quill! ¡Recuerda la primera vez! ¡Corre! ¡Alae, alae, alae! ¡La gema nos consumirá a ambos! ¡No es momento de resarcir nada, idiota! ¡Suéltala! ¡No! ¡Yo fui quien liberó a este infeliz! ¡Yo seré quien lo vuelva a encerrar en su botella! ¡Vamos, hijo mío! Mi dedo. Yo soy... Sí. Sí se pondrá bien. ¿Verdad, Mantis? Lo importante es que lo logró. Todos lo hicieron. Él no tenía por qué sacrificarse. Yo soy... Hijo mío. ¿Ya nos pagaron? Aún no, amigo. ¿Si lo derrotamos? Ya terminó. Magus está contenido por ahora. La entidad más insaciable de la galaxia vuelve a ser prisionera de la gema del infinito. Ya solamente resta decidir qué hacer con ella. ¿Venderla? Destruirla. Ambas sugerencias son una estupidez. Yo soy Groot. Dice que deberíamos combinar ambas ideas. La gema no es una baratija ni una bomba. Y tampoco les pertenece. Oye, oye, no. Este quiso matarnos y devorar la galaxia. No pueden contener esta fuerza catastrófica. Yo la creé. Y la mantendré a salvo. Nadie puede cuidar esa cosa. Mantis. ¿Qué probabilidades hay de que se consuma la galaxia si nos la quedamos? Muy altas. ¿Y si se la queda a Ricitos de Oro? No tan altas. La niña tenía razón. Tal vez algún día su poder pueda partir mi alma solitaria en dos. Pero ya no estoy solo. ¿Qué probabilidad hay de joder la galaxia si vendemos la gema del infinito? Demasiado alta. Lo mejor para asegurarnos de que Magus no vuelva a salir es que unamos fuerzas. Y en adelante, en el instante en que sientas indigestión, convocaré a tu tripulación. ¿Indigestión? Son bastante inconformes.
pero temo que ya somos amigos. Y los resarciré por tratar de matarlos y devorar la galaxia. Fue un tropiezo temporal. Sí, bueno. Perdón por hablarte tan feo, compañero. Si la marca de un hombre debe refrenarse, nadie más que él mismo es quien ha de esforzarse. Oigan, en pos este de señor la... ¿siempre les habla así? Digo que estamos bien, Star-Lord. ¿En pos? Sí, solo que no es a mí a quien debes convencer. Vaya. Oh, claro que no. Claro que sí. ¿Y bien? Repugnante. Sí, ya me convenciste. Ahora sí es el final. Qué guapo. Ok. Entonces al final somos todos somos los guardianes. Conmigo lo único que me mata es no tener la música al final, porque seguro también condujo la secuencia de que se estaban pasando la gema. Habría música, pero bueno, igual se disfruta mucho. Y se disfruta mucho más con la música, evidente. Nada, de verdad. El juego para mí es una pasada y muy larguito también, ¿eh? Algunos capítulos son muy largos, otros más o menos. Y creo que solo uno o dos son cortos, me parece. Y las decisiones que uno toma. Que me causa curiosidad a uno saber si no pago la multa, si no consigo liberar a Cosmo. Por ejemplo, yo no pude convencer a la estrella esa enorme. No era mundomente, no la pude convencer. Vaya, si eso hubiera venido, porque tampoco apareció al final. Está guapo. Que todo influya, vamos a decir, lo que haga uno. No sé, la música, los personajes, la historia, de verdad, está buena. Pues al final no era nuestra hija. Vaya. Pero ahora ella tiene poderes divinos y tal. Y todos somos un equipo al final. Vamos a decir, la travesía de cada uno. Voy a esperar porque creo que siempre hay escenas post-créditos. Claro, en las películas siempre había, o la mayoría, pero en este juego no sé. Nos hacemos amigos de él, ¿cierto? Como siempre decía, que el juego se ve muy bien. Sí tiene sus tiquimiquis, pero de verdad en general se ve muy bien. Y que lo que me mata es que por lo menos los diálogos no deberían cortarse, pero claro, uno no puede saber si van a hablar o si siguen hablando y mientras uno avanza. Pero igual está bien, si uno se detiene, se escucha. Y es que hablan muchísimo. Me encantó, es un buen juego, de verdad. Gracias a la Epic, que nos la pudo, que nos lo regaló, quiero decir. Ni la llama. Nada, un aplauso a toda la gente que hizo el juego, de verdad. Muy buen juego. Hablando de este señor, creo, no lo dije porque pensé que no, pero ahora que lo escuché todo este rato, creo que es la voz del señor, ¿cómo era? Ay, no, creo que no me iba a salir. Del señor que da... Ah, Mario Castañeda, del señor que da la voz de Goku. Creo que es él el que le dio la voz al gran unificador. Y hoy como le... La Mantis sabe pelear. Sí que sabe pelear.
están pasando un resumen. Esa escena era espectacular con el dragón. Está bien, en serio, puedo dormir en el sillón. El sofá es repugnante, vi al roedor hacer sus necesidades ahí. Puede dormir en la de Gamora. ¡Ni loca! ¡Ay, por favor! Ella es una niña, tú igual. Pueden jugar a las muñecas. Ignoraré tu micromachismo, Rocket. Pues no le daré mi habitación. ¡Fin de la discusión! Tu micromachismo. Dios querido. Solo hay que construir otra habitación y tal vez otro baño y convencer a todos de que tener otra compañera es algo bueno. Sí. Una compañera infante. ¿Quién podría necesitar o no cierta guía paterna? Bueno, a ver, acabas de salvar la galaxia 2 veces. Así que, obviamente, aceptar este nuevo rol seguramente, probablemente, Está bien. Estarás bien. Por favor, si puedes ocuparte de Raker y Magus, estoy seguro de que podrás con una niña de 12 años. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Das algún consejo, hacen la tarea, unas cuantas verduras. ¿De dónde diablos vas a conseguir verduras? Groot. Creo que... ¿Groot puede cultivar verduras? Sí. Sí, eso parece aún más razonable para pedirle hacer. Y claro, si todos están dispuestos a hacer un pequeño sacrificio por aquí y por allá. Sí, vamos, ya sabes cómo son. Sí, definitivamente son... Wow, tienen buenas cualidades. Tienen buenas cualidades. Mira, Drax es valiente y ya fue padre. Eso sí. Groot es compasivo y protector. Rocket le... enseñaría a escabullirse y Gamora... Acordé cosas. Gamora sabe sobre honor y disciplina y... cosas de niñas. Sí. Sí, sí. Así que aunque no tengas las cualidades necesarias, ¡nunca vas a estar solo! ¿Y sabes qué? Nikki es parte de eso ahora. Es parte de la familia. Y estar en una familia implica hacer que funcione. Aunque eso significa que siempre tengamos que improvisar. Muy bien. Peter Quill. ¿Se guiñó el ojo él solo? Decidimos que él mismo se quedará con tu habitación. Tú dormirás en el sofá. Fue decisión unánime. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? Ok, luego lo discuto. ¿Cómo vamos con las coordenadas? Todo listo, esperando órdenes. ¿A dónde dijeron que vamos? A comprar tarjetas de visita. Vaya. Ahora sí, son todos los créditos. Si no hay... acá debería haber música, pero claro, no hay. Bueno. Dice, convencido que los guardianes no son unidos. Tal vez tuvieron mejor la marca y asoció unas nuevas tarjetas de negocio con la palabra héroes. Y una fuente más grande. Además, nominó al equipo espacial y también está pensando en cambiarse de peinado. Le pidió a Roque que dejara el agujero de Cammy y masticó en su habitación. Buenas noches, tiene que pelearle la cobija a un Omnipacus Galáctica que babea y ronca. A Cammy. Cosmo le entregó a Starlo una llave de Nowhere por su ayuda en el rechazo de la promesa. En este momento está apoyada contra el refri para mantener la puerta cerrada. Gamora. Ahora que el equipo se lleva de maravillas, Gamora los invitó a realizar entrenamientos estrictos de combate para que puedan pelear como uno. Tras tan solo 6 sesiones, Star-Lord dice que pelean como ninjas. Gamora no tiene ni idea a qué se refiere. Con la esperanza de evitar un nuevo desastre con el que ocurrió con Raker, Gamora le está enseñando a Peter a leer mejor sus expresiones. Si baja las cejas cuando él le ofrece ayuda, lo mejor es que se retire. Ah. Rocket sorprendió a los guardianes con un jacuzzi mercuriano a rayos gamma en la bodega de carga del Milano. Declaró que es su oficina y realiza reuniones a diario en ella. Reparte bebidas pero no toallas. Drax.
Para plasmar por siempre su historia de unidad y honor, Drax se ofreció a hacer tatuajes caritativos a todo el equipo. El de Groot se curó de inmediato, pero dicen que lo sigue sintiendo dentro. El resto del equipo estuvo varias rotaciones con las nalgas doloridas. Se lo tatuaron también ahí. Y Drax y Star-Lord ahora tienen un ritual de ir a la grieta a comer Chogarox e intercambiar recuerdos de sus familias. Mira la foto. Y Groot, inspirado por la idea de comunicarse mejor con el resto de su equipo, Groot le pidió a Rocky que lo ayudara a enseñar el idioma a Groot. Terminó por abandonar el esfuerzo cuando todos repetían una y otra de las mismas tres palabras. Star-Lord intenta añadir las pocas palabras en el lenguaje de señas que aprendieron de las películas. A veces Groot guarda silencio y hace como si tuviera, como si todavía fuera su doble. Acto que no falla en ponerle la piel de gallina a todos. Groot al final convenció a Star-Lord de que pruebe su té Groot. A la mañana siguiente Star-Lord le creció una planta en la frente. Hasta esto está guapo. A ver, Nicky, que te cuenten lo que les pasó, lo que están haciendo después de lo que salvaron o hicimos en todo el juego. Dice, tras la ceremonia en homenaje a Correll, la cual presenciaron decenas de millones de personas, Nicky mostró orgulloso su cabello abrasador a los acusadores Kree y le dijo que por donde podían meterse los martillos. Encontró un nuevo hogar junto a los guardianes y se divierte diciéndole papá a Star-Lord, solo para desorientarlo. ¿Y la llama Cammy? Cammy comenzó a perder mucha lana, la cual es sorprendentemente suave. Los guardianes vendieron el sobrante en el mercado negro por una gran cantidad de unidades y Drax comenzó a tejer guantes con lana de Cammy para todo el equipo. Mantis, segura de que había cumplido una de sus tareas de vital importancia como Madonna Celestial, Mantis decidió atar cabos sueltos, pero se distrajo con las ramificaciones. Se le vio por última vez dándole consejos a una reina monstruo muy irritada. Ah, míralo, el Warlock. Adam Warlock recibió la mayor parte del crédito por la eternidad de la Iglesia Universal de la Verdad. Vaya. Cuando terminó de recibir los elogios galácticos, volvió a su rol de sanador y viajó por la galaxia para ayudar a aquellos antes perdidos en la promesa a volver a la realidad. ¿Y Cosmo? Cosmo sigue siendo el muchacho más leal. Y así termina nuestro diario. Vamos a leer solo esto, dice. Derrotamos a un dios, o al menos regresamos al genio a su lámpara. ¿Será que Warlock podrá contarlo esta vez? Ni idea, quizás Mantis. Pero por ahora la galaxia está salvo y puede comenzar a recuperarse. Y en cuanto a nosotros, por fin siento que somos la familia que esperaba que fuéramos. Y toda esta aventura se convirtió en una gran campaña publicitaria. Todos querrán contratarnos después de esto. ¡Sí! Creo que vienen grandes cosas para los guardianes de la galaxia. Sí. Bueno, pues completamos el juego, no al 100, porque creo que si fuera al 100 tendríamos que tener todos los coleccionables, todos los atuendos, cosas que yo no lo hice, pero yo quiero disfrutarlo y si puedo conseguir algo más. Ah, mira. Tiene una nueva partida más. Claro, para los que quieren seguir, digo yo, conseguir todas las cosas con los atuendos, los coleccionables. Acá están todos los capítulos. Al final eran 16. Sí. Bien. Larguito, de verdad, como dije. Bueno, está leyendo un libro sobre el sarcasmo, recién lo noto. Bueno, es lo que digo, acá si quieres completar todo, con los atuendos y todo, pero los que yo encontré estaban guapos. Me hubiese gustado encontrar alguno guapo para Drax y para Star-Lord. El del 2004, como tiene Gamora y Groot, pero vaya a ser donde estaban, yo no los vi. Supongo que al principio. Pero igual están, su atuendo de verdad de ellos dos me encanta, vamos a decirle, el propio juego, pero bueno. Bueno, hasta aquí llegamos con esta historia, con este juego, los Guardianes de la Galaxia. Me divertí mucho como en cada capítulo jugando, de verdad. Como siempre digo, sus diálogos, la acción,
Que a veces la acción se, la acción es mucha, pero está bien. La investigación, el, vamos a decir, la historia o el lore, como quieran llamarlo, de los personajes, pueden contarnos su historia, como los, lo que sea Drax antes, digo, en su época como, como convicto. También Groot, no Groot, o sea, no, sí, también Groot, Gamora y todos. Muy bueno, y la música, siempre, como digo. Bueno. Muy, muy buen juego, de verdad, muy bueno. Lo recomiendo a la gente que lo quiera jugar, que por más que, este, capaz que vieron algo, pero lo van a disfrutar mucho. Y como siempre digo, con la música original siempre, lo repetiré mil veces. Así que nada. Eso sería todo por mi parte. Al final fue un, lo terminamos en una horita con 40. Está bien, casi ya van a las 2 horas, pero muy bien. Vamos a cambiar la escena y yo también voy a cerrar el juego. Ahí está. Antes también vamos a checar una cosa por Tikimiki, que quiero ver cuántos logros hicimos con el juego. A ver. Acá. No, le di a abrir otra vez. Madre mía, también yo soy listillo. No, salir. No quiero que lo abras. Quiero ver los logros que tenemos. ¿Dónde puedo verlo? Gestionar, has jugado, hemos jugado, ah, mira, qué bueno que te dice acá el Epic, te dice cuánto tiempo has jugado al Marvel Guardians. Hemos jugado 15 horas, 16 horas hemos jugado en total, en 16 horas lo hemos pasado. ¿Y el GTA? Mira, y acá me sale el GTA, porque lo tengo instalado, el GTA 5. Desde la aquella vez que jugamos con Claudia hemos jugado, yo por lo menos ella capaz que ha jugado más, y ella jugó más, yo no. Hemos jugado 515 horas, 516 horas al GTA. Bueno, pero quiero ver los logros. ¿Gestionar complementos? No. ¿Ir a la página de la tienda? Hijos, quiero ver los logros. ¿Por qué no puedo ver los logros? Gestionar, verificar, no, versión, desinstalar, gestionar. ¿Cómo veo los logros? No, de verdad no puedo. No me digas eso. No creo. ¿Dónde puedo ver los logros? Yo miraba en un sitio los logros, pero ahora... Ahí voy a abrir un... No. Técnica no, opciones. Vamos a abrirlo un momento otra vez, solo por ver. Tikimiki, para que veamos algo más antes de irnos. Ahí está, a ver, Shift más 3. No, esto es para los amigos. Acá el progreso. Acá el progreso total. Dice, no sé si se ve en el directo, pero capaz que sí. Tenemos 51 logros de 59. Nos faltan estos dos. Dice, encuentra la mitad de los coleccionables de los guardianes, son 87%. Derrota a 10 enemigos con la vida ejecutadora. Esas dos, y supongo que las otras son... Son... ¡Ay! Vale, estoy viendo en el directo que no se ve eso, pero bueno, se los cuento.
Y las demás, como digo, son, deben ser secretas o que uno va, no te dice cuáles son. Y después ahí ya tenemos todos los logros. Completa todo el juego, derrota a Magus, derrota a Fin Fan Fun. Y todos los demás. Está muy bueno. Bueno, ahora sí salimos del juego. Espera, vamos a cambiar de escena. Esto ha sido, pensé que lo podían ver, pero no, no se ve. Bueno. De Kimikis aparte, como siempre digo, gracias a todos por estar por aquí, por haberlo visto conmigo, la gente que lo vea como video, no como directo, así que nada. Que la gente que lo juegue, que también lo disfrute mucho, como yo lo disfruté, estoy seguro que sí. Y nada, ya veré qué puedo traer yo también. Creo que, como dije, puede ser que traiga otra vez para que lo termine. Lástima que no podemos jugar así juntos. Pero, para que sea, puede decir que lo terminamos o lo trajimos. Al canal, el. ¿Cómo se llama este? Ahora no me sale. El Saints Row. Hay que tal. Capaz que hasta uno se pudre, pero vamos a ver. Por darle una oportunidad, porque lo dejamos ahí. Y bueno, eso ya se verá. Nada. Juego completado. Juego muy bueno. Y que ahí esté. Que descanse. Uno podría ir a la partida más y seguirlo otra vez todo para tener todo completado, pero yo no. Es como una vez yo lo jugué, me encantó, lo disfruté. Que sí me causa curiosidad ver qué pasaría si escojo otras decisiones, pero. Bueno. Igual lo disfruté mucho, me encantó. Así que nada. Vamos a buscar una canción para terminar. Aoski. Uy, como siempre nos pregunta, nos dice cuál es tu problema, sea lo que sea. Ahí dice, what's the problem? Mi inglés es fluido, ¿eh? Bueno, nada más, ya no creo que vengamos. Yo como dije, yo tengo que, esta tarde no creo estar, porque voy a salir. Bueno, creo, no voy a poder estar. Así que nada, ya como dijo Claudio en la mañana, ahora también lo digo yo, hasta mañana. Veremos qué traemos. Capaz que hasta un juego cooperativo. Porque también hay algo pendiente, pero después ya lo cuento. O lo traemos directamente, así que nada. También puedo traer el CSGO. Para que vean. Uf, un jugador. Es broma, ¿eh? Porque yo. Ahí, como siempre a todos. O te salen bien las cosas o te salen mal, siempre he dicho. Y siempre también está. Aunque a la gente le cueste creerlo, está el factor de suerte. Por ejemplo, suerte que justo me aparece el enemigo enfrente mío. Suerte que justo se escucha algo. Suerte que mi compañero también hizo ruido a mi costado todo. Así que nada. Veremos, veremos. Así que nada. Gracias a todos por estar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos. Adiós. In and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games. The situation rotates, and they say communication save relations. Okay, medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. 'Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night. Something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, 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 now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read until it's time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick-tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through? Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find some
looking both ways, but baby I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, let's make it right. Tell me baby, what's the problem? Figure it out. What you're putting down? You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem?